Soy Yaros39 y en esta ocasión vamos a hacer una review, pero mucho más actualizada, de un programa que a mí me encanta que es el Media Center XBMC, porque he descubierto unas cualidades nuevas de este magnífico reproductor multicenter que os voy a mostrar. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar el Media Center a la versión que tenemos más actual, porque en el centro de software viene la 12. La 12 es, un momento, la que viene en el Media Center es, si no me equivoco, la 11. Efectivamente. La 11. Nosotros tenemos que actualizar a la última estable que es la 12, que se llama Frodo, porque hay una 13, pero todavía no está está en prueba si no está disponible para Ubuntu. Para actualizar a la versión 12, aquí están los repositorios. Tenemos que escribir sudo apt repository ppa 2.tam guión xbmc barra ppa luego sudo apt get update y sudo apt get install tean xbmc y aquí vienen en la página esta de launchpad vienen los repositorios por si los queremos incluir a través de, de orígenes de software para las diferentes versiones hay repositorios para todas: Raring, Quantal, Precision, Eric. Yo ahora mismo tengo Quantal, pues Quantal. Son estos los repositorios. Si los incluimos desde orígenes de software, pues simplemente con actualizar ya se nos actualiza. Entonces, luego he descubierto esta página que se llama XBMC Plugins y que. Os voy a hacer una muestra. Aparte de que nos actualiza el programa con muchas más funcionalidades. Las que teníamos en la otra versión. Aunque las películas nos siguen saliendo las carátulas y los y las sinopsis de las películas, como veis, estupendamente para ver películas las que tengamos en el disco duro con la música igual la música nos muestra nos muestra los álbumes que tengamos en el disco duro por intérpretes todo a mí todavía me está leyendo la base de datos salen las carátulas toda la información del artista. Bueno, para mí esto es una pasada de media center, vamos, es de los mejores, multiplataforma además. Bueno, a lo que vamos. La novedad que he descubierto importante está en los add-ons de vídeo. Que mediante la página que luego os mostraré cómo se instala. Bueno, estos son los addons que vienen por defecto de la página oficial de XBMC, que ya de por sí está bien. Está interesante. Tenemos canales de vídeo en streaming de todo tipo. Vamos a poner, por ejemplo, uno de estos son los que vienen, ¿eh? Uno, este de Cenet está muy bien. Tiene un canal sobre actualidad de tecnología que viene. Este sobre coches, por ejemplo. Vamos a poner una muestra. Estos son los que vienen por defecto. Esto no es nada novedoso. Se ve de vicio. ya vamos, alguien dijo de ver televisión pues ahora vais a ver lo que es ver the cars say they go after the este sobre coches un Cadillac esto para that. los pudientes esto es una muestra de uno de los canales que viene por defecto para esto no hay que hacer nada simplemente, simplemente instalar el programa y desde la opción bueno, que ya la enseñé la otra vez, pero os lo comento. Nos vamos a Sistema, a ons y damos add-ons desactivados. Y yo, como tengo todos activados, información de álbum. Aquí nos saldrán los que tengamos desactivados. Los activamos y, y ya está y no tiene mayor problema esto es para activar para poder ver, ver la televisión en directo cosa que yo todavía no he conseguido son PVR clientes que se llaman se supone que es para ver la televisión en directo porque yo tengo tarjeta de televisión pero hay que hacer malabarismos es lo único Todavía no he descubierto un programa con el que ver la televisión en directo, no en streaming. Pero vamos, con lo que os voy a enseñar hoy no hace falta. Podemos ver los canales españoles y extranjeros. Hasta ahora es lo más completo que he visto yo para ver la televisión en streaming. Voy a activar estos que se activan de esta forma tan sencilla, desde Adons. Se le da a activar. Y ya con esto se supone que tendríamos servidores de televisión en directo, pero no es así. Cuesta que, que nos reconozca la tarjeta la tarjeta de televisión aquí en Ubuntu, en Ubuntu por lo menos. Bueno, en, en vídeos nos vamos a addons. Que ahora os diré cómo se instalan. Los que vienen por defecto, como os he enseñado de, de este, como se llamaba, CDNet, Cenet Pues de estos hay muchísimos interesantes también. Pero los que yo os voy a enseñar ahora. Bueno, os voy a enseñar primero. Este es de trailers. Este también está muy bien. Porque para ver trailers de películas a estrenar, pues os voy a enseñar, por ejemplo, un trailer chulo de las últimas películas que van a echar. Podemos echarle un vistazo. A ver, los más vistos. De vez en cuando falla algún script. Y tenemos que ir probando. Biblioteca. Vamos a ver. El que yo vi ayer que me gustó mucho. El trailer. Este addon, por ejemplo, está fallando, pero no significa que fallen siempre. Fallan según les da la gana. Vamos, este de trailer no lo voy a poder enseñar. Vaya. Bueno. Ah, voy a aprovechar para enseñaros un canal Linux Action Show que es en inglés, pero es sobre Linux y está muy bien, porque es sobre Ubuntu, aunque está en inglés, pero a mí me encanta verlo. Este episode of Linux Action Show is brought to you by GoDaddy.com. Use Linux and save. Lástima no saber inglés porque es semanal sobre las actualidades de Linux de estos dos personajes que más o menos te enteras por encima de que va y es todo sobre Linux y sobre Ubuntu si os fijáis utilizo un portátil si si System76 All right, well, this Ubuntu. we're going to get our hands on oh, Ubun yeah. the Ubuntu Touch preview. We've got it loaded on a Galaxy este Nexus a Nexus. Here. Here. Or, wait, what? A Nexus? 7. Ejemplo, a Too many Nexus Galaxy. Yeah. You know, obviously we're going to cover the uh, bueno. feel and how to use it. I mean, I think that's yeah. a very interesting uh, aspect of this phone. It's, Absolutely. It's got Vamos a, a very unique, unique interface. Uh, but we're. Luego hay otro canal también sobre Linux que conoceréis. Este de la NBA también es de los que viene por defecto, pero a mí me encanta. Porque vienen resúmenes de las jornadas y tal. A quien le gusta la NBA. Esto es un multimedia center en condiciones. Podemos ver DVDs, radio, música, películas, streaming de todo. Fijaos qué pasada, se ve de maravilla. Bueno, no me voy a enrollar y voy a ir a lo que voy, que os tengo mucho que enseñar. Estos son los que vienen. Bueno, empezamos. Este es uno de los plugins que yo he instalado desde la página que luego os voy a comentar. Se llama Pelis a la Carta. Aquí tenemos todo lo que podamos imaginar sobre películas y series. Si nos metemos en canales, nos perdemos. Pero vamos a verlo: series, películas, anime, documentales, versión original, música, servidores, los nuevos. Nos vamos a todos y podemos elegir aquí, por ejemplo, CineTube. CineTube de películas, películas, novedades. Y elegimos, por ejemplo, la que queramos. A ver, alguna conocida. Eh, alguna que esté de actualidad para que veáis no todo funciona ¿eh? hay que ir probando Magmas esta es antigua pero es conocida Magmas tenemos todas estas enlaces para probar hay que ir probando hasta que nos dé con uno que enganche y lo reproduzca este el primero ya funciona pues ya podemos ver Le damos Esto es una película, películas a la carta, la que queramos. Esta es antigua, porque ha dado la casualidad que ha salido una antigua, pero como veis funciona perfectamente. Desde Magnovideo. Vamos a probar en otra, en otro servidor. Vamos a probar, por ejemplo, en DBX Online. DBX Online, películas, novedades, buscar, podemos buscar la que queramos. Vamos a ver, las edades de lulu todos los hombres sois iguales. La en apuro, el color de la noche. Efecto secundario, marido y mujeres. Aquí no hay muchas películas. Películas de la a la Z, porque son las novedades. Vamos a ver, por ejemplo, en la C eh, a ver si encuentro alguna que novedosa hay infinidad de películas para ver como podéis ver aquí os podéis pegar todo el día viendo películas por todo el morro bueno, hace falta hacer una, unas cositas. Quiero encontrar una que sea un poquito novedosa porque como hay tantas, para que veáis que no, Casino Royal, la de 2006, la primera que hizo Daniel Cray, tenemos todos estos enlaces, pues hay que probar hasta uno que funcione. Este no funciona, ¿veis? Por ejemplo. Todas son de Casino Royal, pero hay que ir probando. Este ya funciona, parece, sí. Pues vemos casino Royal. Se va cargando. Y no y nos muestra la película. Tenemos como un videoclub en línea al módico precio de 0 euros. Desde el XPMC Media Center. Pero vamos, luego vamos a ver que podemos ver hasta el canal Plus. ¿eh? Aquí tenemos Casino Royal. Este se llama pelis a la carta y así es. La película que queramos ver la vemos. Bueno, esta es Casino Royal. Como veis funciona a la perfección. Y la podremos ver perfectamente. Y así tenemos miles de... De sitios donde... Si hay alguno que no funciona. Capitán América, el primer vengador. Pues la vemos si queremos. Así vamos. Lo mejor para encontrar una película es irse a la primera opción que pone buscador. Aquí en buscar buscamos el título de la película y nos salen todos los enlaces. Vamos a salirnos de esta sección. Porque esto es de todo películas. Porque os quiero enseñar. Esta es Pelis a la carta. Es uno de los plugins que yo he instalado. Que no venían en el programa. Vienen muchos otros canales. Este de Revisión 3. Os lo voy a enseñar. Porque tiene, es un canal de televisión inglés. Pero entre otros. Tiene el famoso. De Nixie Pixel. Que es de Linux. Que a mí me gusta verlo. Aunque sea en inglés. Es de esta Linuxera que, pues, a mí me gusta verlos porque son sobre Linux y nos pone al día, son cortitos. Es esta chica, pues lo hace muy bien. Es una Linuxera y nos habla sobre Linux. Nixie Pixel, la, la conoceréis de YouTube. Pues aquí en XBMC también lo tenemos. Ah, Nada más que la musiquilla ya me gusta. Porque estos vídeos son de los pocos que veo yo. De los que estoy suscrito. Está hablando sobre juegos en Linux. Es de Revisión 3. Es un canal de televisión. Esto no lo hace ella. Se ve que es profesional. Bueno, pues vamos, Nix y Pixel, muy buen canal para Linuxeros. Otro plugin que he instalado yo es este, RTMP más Este ayer no me funcionaba, pero hoy lo he probado y parece que sí. I made these little a JPEGs and uploaded them no, to my Oh, sí, sí every single store that I had selling cotton candy or whatever kind of carnival fair-esque stuff no, no was mine. Oh, sí, se cargó. Antes se me ha cargado, pero like it. It Bueno, el siguiente es este. Este is is sobre deportes, like, even pero even también fun. tiene sobre televisión. Aquí really tenemos uh, entre uh, otras hats? opciones televisión en like españolas. Like cine series. Aquí tenemos Canal Plus. Uh, it really, really, really Por ejemplo, really tenemos esto, three. este que es Canal Plus de cine. Y como veis funciona. Podemos ver el Canal Plus gratis en una de sus de sus múltiples canales que tiene Canal Plus, pues este que es de películas en de es español. Chico es una película de George Clooney, no sé cuál será no lo pone, pero es canal plus ¿eh? aquí tenemos canal plus de acción por ejemplo o sea, no queréis ver tele, pues toma tele este no, no está activo esto funciona como le da la gana, hay veces que se ve y otras veces que no se ve es lo malo, que no podemos contar con los canales siempre la sexta tres por ejemplo aunque ese sea un canal que que se han abierto la tele pero lo podemos ver a través de aquí también por ejemplo ahí este funciona perfectamente está echando una película lo apartaba en la sexta bueno tenemos fox crime estos son canales españoles. Luego tenemos extranjeros también a punta pala. Este otro canal de películas de la Fox Fox HD. Hay que ir probando porque no funcionan todos. AXN HD. Vamos a ver si funciona. No todos se enganchan. Este parece que sí. Pero vamos, hay tanta variedad que no, no, no vamos a quedarnos cortos. Todo, todo lo contrario. Este sí. Este es HD. AXNHD. Funciona. Podemos verlo perfectamente en streaming. Ya bien. Tenemos para Paramount Comedy, Canal Hollywood, Calle 13. Un montón. Esto es solo en cine, luego nos vamos a deportes. Tenemos los deportes, los canales de fútbol y de Gol TV, Gol Fusion vamos a probar este, estos son de fútbol. Este falla. A ver este. También falla. Todo fútbol. Este también falla. Ya os digo que muchos fallan, pero hay tantos que nos da igual. Algunos encontramos. El canal Plus sale en, varias, en varios canales. O sea que yo lo he visto y funciona. ¿eh? Este canal Plus Deportes. A ver. Estos los van actualizando. Y puede que hoy funcionen y mañana no, y al contrario. De, en esta en Sport de Bills los deportes no aquí tenemos Discovery bridge National Geographic a ver si funciona este parece que carga, sí National Geographic si sí funciona no se ve muy bien pero funciona National Geographic funciona aquí. Luego tenemos en TV España, XTV. Es Fines series, deportes. Este es otro de los plugins. Como veis tenemos un montón de opciones. TV, Live Sports. En Live Sports tenemos por ejemplo Roja Directa, que pone partidos en directo. A ver si hay algo en directo de todo tipo de deportes. Vamos a ver. Tenis, Davis Cup. Este como es en directo hay que poner la hora a las 4. Son las 16. A ver qué hay ahora mismo. La Premier League. A ver. Este está emitiendo ahora mismo. Este emite partidos en directo de todo tipo de deportes. A ver si engancha. Tiene varios servidores. Hay que ir probando. No, este tampoco. ICK y cast. A ver. Este parece que sí. Esto es ir probando hasta que enganchan. Y tenemos entretenimientos raudales. Este está tardando en cargar, pero parece que ha enganchado. Y no me acuerdo ni de qué era este. A veces se quedan pillados, así cargando. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar el programa y volver a abrirlo. No ha enganchado. Pues nada, pasamos a otro. Bueno, vamos a perder tiempo en los que no funcionan. Hay que ver los que funcionan. Que parece que hace la demanda de conectarse. Pero hay mucho más que mostrar. Hay miles, miles de opciones de ver películas, deportes y televisión. Y música. Bueno, vamos a pasar de este. Que se ha quedado enganchado y hay que esperar como os digo de vez en cuando se engancha y si, se, si tarda mucho lo que hay que hacer es cerrar el programa y volver a abrirlo sin problema que tarda mucho pues lo cerramos Matamos el, el proceso, incluso si es necesario. Lo buscamos aquí en el, en el monitor de sistema. Lo matamos y lo cerramos y, y volvimos a abrirlo en la forma más rápida y no tendremos que andar esperando por si un canal no funciona. Frodo, esta es la versión Frodo, como habéis visto. Nos volvemos a addons de vídeo. Esto que nos pide permiso para conectarnos. Y a ver que, que os enseñe todo lo que os quiero enseñar. Este es otro que, que he instalado yo, otro plugin. Que este también está muy bien. Y este está actualizado a, a este mes. Estos los actualizan, aquí sí que podemos ver todos los deportes. Le damos a Sports. Sí, tenemos Spain Sports y Water Sports. Por eso os digo que si uno no funciona da igual, lo podemos encontrar en otro en otro canal. Gol TV. ¿Qué es de pago? Pues aquí lo vemos gratis. Como veis, Aquí lo veis. Gol TV gratis. Al que le gusta el fútbol. Canal Plus Deportes. Viene con un asterisco. No sé qué significa. No sé si es que no funciona o qué. Tenemos aquí Canal Plus Deporte, Canal Plus Fútbol, Real Madrid TV, Eurosport y Marca TV. Este me parece que no funciona. Por eso viene con un asterisco a ver si se queda otra vez enganchado pues hacer lo mismo cerrar el programa y otra vez iniciarlo esperemos que funcione o que nos deje movernos porque es que si se queda ahí enganchado no nos deja hacer nada pero eso no lo aprendemos ya sabemos que canal plus deporte hay que verlo por otro lado y ya está este se ha quedado enganchado venga pues cerrarlo lo cerramos rápidamente a ver matar proceso ya está cerrado volvemos a abrir ya sabemos que canal plus deportes por ahí no lo podemos ver ahora lo buscaremos por otro en otro canal Sí, addons. ok estamos en en donde estamos, en el de tenemos aquí YouTube, pero YouTube, hombre, se ven los vídeos en alta calidad. Donde está el último que os estaba enseñando, a ver si lo veo ahora. Era XUMLC String, ahora no lo veo. Uh sale aquí está live stream este este es de lo mejor porque además está actualizado está actualizado hace tres días bueno sports estamos en sports spain sports ahora bueno, sabemos que gana el plus deporte mejor no meternos eurosports vamos a ver eurosports de Eurosport, veis, funciona perfectamente la a utilizar, ahora habla con el mar, eh, en español. Hay ciclismo. ¿no? Los que tienen asterisco no me atrevo porque igual se quedan pillados. Pero luego tenemos War Sports, y en War Sports, pues tenemos más canales de deportes de todo el mundo. Tenemos Eurosport, y United Kingdom de este de boxeo en HD a quien le gusta el boxeo boxeo femenino Sky Sports vamos a ver Sky Sports Okay, four Super League matches have kicked off in this hour. First of all, let's head to the DW Funciona. Stadium and find out. Perfectamente. Y luego tenemos televisión, canales de televisión. Tenemos de España y del mundo. De España, aquí tenemos: nos sale Antena 3, Energy, FDF, la sexta, cuatro, la primera, la segunda, Euronews. Vamos a ver Euronews en español, por ejemplo. El robot se maneja con un mando a distancia aquí y tiene tenemos. un transmisor inalámbrico funcionando durante... perfectamente. ¿Quién dijo ver televisión? Pues aquí tenéis televisión. Y tenemos canales del mundo, los que queráis. Bueno, aquí nos sale Al Jazeera, TVP, la televisión venezolana y Caracol. Pues no sale mucha cosa. De cine. De cine. Aquí sí que tenemos en este. Spine Cinema todos los de Canal Plus funcionando perfectamente. Tenemos Canal Plus Acción, por ejemplo. Canal Plus Acción. Aquí lo tenemos. Como veis, podemos ver el Canal Plus gratis. La sexta 3, Paramount Comedy, Calle 13, Sifi, que de ciencia ficción, neos, XNHD. Canal Plus Comedia viene con un asterisco. Los del asterisco a mí me mosquean porque no sé si es que no funcionan o, o qué significa el asterisco. Parece ser que los que llevan asterisco no, no enganchan. Ah, voy a tener que cerrarlo otra vez, no me apetece. Tenemos Hollywood Fox a xn white a este los que tienen asteriscos se ve que mejor no pinchar en ellos porque se quedan pillados esto vamos eh, no es el descubrimiento del siglo como podéis ver tiene sus fallos lo importante es quedarse con los que funcionan para no tener que estar reiniciando el programa constantemente, pero opciones tenemos para aburrir. Es lo que, como habéis visto, hay muchísimos que sí que funcionan. Y podemos ver televisión y música a punta pala. Os estoy enseñando solo los de televisión y los más importantes porque luego si queremos ver otras cosas pues hay de todo aquí aquí por ejemplo sinopsis TV. este es de los que vienen no de los que de los que he incluido yo pero por ejemplo recomendación de películas pues películas que nos recomiendan nos sale la sinopsis de la película y podemos ver el trailer. Perfectamente. Iron Man. Soy en inglés, pero podemos ver trailers de películas que nos recomiendan. Oh, a mí me gustan. Luego tenemos... Canales de juegos, hay uno que viene que es muy bueno sobre resúmenes de juegos. A ver si voy con el Gian Bond, este también lo he incluido yo. Y aquí podemos ver juegos novedosos, por ejemplo en trailers. A ver, vamos a probar este mismo. Esto se ve muy bien. Los juegos. I've been told to answer any questions you have about the death of Bianca Cardolo. So, we're not looking, we're looking for her killer. We her her a brief biography, if you will. I've been asked to speak to speak with you the rest of the end request came directly from the US Embassy. <muchas> I'd like to introduce myself. My name is Malachi Rector. <muchas> Ya lo hemos visto que funciona. Os voy a enseñar alguno más de los que yo he instalado y os voy a enseñar cómo se instala. Este es el mejor, Live Stream, porque es el que más actualizado está. Por ejemplo, de, de cine, ya hemos visto educativos, serán documentales. Salen en español y, en, y del mundo. Y de España, pues nos salen. Explora, Discovery Más y Discovery Channel. Explora, vamos a ver, explora. Parece una de esas personas Aquí que prestan sale. atención. Está emocionado cambiando los números del viejo marcador manual. Creo que este trabajo le va mucho mejor. Son documentales. Muy bien. Y si nos vamos a documentales del mundo. Pues tenemos Animal Planet y National Geographic HB. Pero lo mejor es el videoclub. Funciona perfectamente. Lo mejor que... Aparte de los canales de televisión. Lo más alucinante es el que os he enseñado antes. El de pelis a la carta. Porque es que ahí podemos ver la peli que nos dé la gana. Voy a ver si funciona ver este plugin que a veces funciona atrás, ¿no? Ahora funciona, ¿ves? Aquí podemos ver las televisiones autonómicas. Canal Sur, Canal Vasco, Extremadura, Galicia TV, Cataluña, todo. De deporte, dibujos y los canales nacionales. Aquí podemos ver en este plugin todos los canales de televisión que hay actuales. a ver si salen esto es pegarse un rato entretenido buscando y ya nos quedamos con la copla de los que funcionan y los que no y ahora mismo os digo lo fácil que es instalar los plugins para que nos salgan estos estas opciones en xbmc ya os he dicho cómo actualizarlo a la última versión hay otra nueva que es la 13, pero que de momento solo funciona para Windows, porque esto es multiplataforma. Y para Ubuntu todavía no la han sacado, pero es que en el centro de software están todavía con la 11. Aquí se me ha quedado otra vez atascado. Se ha quedado atascado. Pues nada. Voy a volver a hacer el mismo proceso. Para no perder el tiempo, se abre el monitor del sistema, se va a XBMC, matar el proceso y así es la forma más rápida de cerrarlo. Porque si no, igual se nos abre, pero tarda media hora. Volvemos a abrir el Media Center. Y bueno, os voy a enseñar cómo instalar los plugins nos tenemos que ir a la, pla a la, a la página la página es pluginsxbmcblogspot.com.es y por ahí nos sale en forma de blog entonces por ejemplo live, live streams que es la que me, el mejor plugin que tiene pinchamos sobre la cabecera y al final, aquí nos explica perfectamente cómo se hace, pero yo os lo comento. Al final del blog, de la entrada, nos da la opción de descargar. ¿Dónde está? Este es de actualización. A ver, aquí, live streams. Aquí está. Esto de página ya lo hemos visto. la la portada esta que era de sports. A ver si me dejáis para abajo. Aquí, aquí hay que hacer un malabarismo. Descargar. Le damos a descargar y nos descarga un paquete zip. Nos dirige a Mediafire pero es gratis no hay que darse de alta ni nada le damos a download y nos descarga un paquete zip que se llama plugin video live stream no lo podemos descargar en cualquier carpeta es un paquete zip entonces una vez que lo tengamos descargado desde esto de publicidad fuera desde live streams nos vamos a sistema ajustes addons y dentro de addons instalar desde un archivo zip entonces aquí nos sale el directorio de de carpetas nuestro le damos el directorio de inicio descargas y como veis aquí tenemos los paquetes zip de los plugins que yo me he instalado el que nos hemos descargado ahora era mod plugin live stream pues simplemente pinchando sobre él yo ya lo tengo pinchas sobre él y te lo instala así de fácil no hay ni que descomprimirlo y una vez que le demos ahí ya nos vamos a vídeos addons y dentro de los recuadros extra de, de fuentes pues ya nos saldrá este live streams que es ese que os descargado. Ahora, este hay que hacer unas operaciones sobre él. Hay que pinchar sobre el derecho, darle a configuración del addon y en la página lo explica. Hay que configurarlo metiendo dentro. Cuando le damos a configuración, hay una opción que nos pone add URL. Hay que meter esta, esta dirección de url http dldropboxcom barra, barra dl, u 4735170 barra streams xml ya os digo que todo esto viene en plugins xbmc punto es, y ya con eso ya tendremos el plugin activo y ya pinchando sobre él ya nos sale esto plugin streams y todos los canales que tenemos a nuestra, a nuestra disposición. Entre ellos, este está actualizado. Spine Sports. Aquí es donde tenemos el canal Plus y demás y los de fútbol. Vamos a ver el canal de Real Madrid, por ejemplo. Aunque yo soy de Atleti. Veis. Tenemos el canal, de, el canal de Real Madrid. Funcionando a la perfección. Pues nada más, esto es todo. Esto junto con lo de siempre. Aquí nuestras películas, perfectamente coleccionadas, con la sinopsis, la carátula, las que tengáis en el disco duro. Como veis yo tengo bastantes. Capitán América, pues las que tengáis, pues de esta forma tan chula, nos la reproduce. Con la sinopsis. En alta calidad. Podemos ver nuestras películas. Y nuestra música. Nos enseña la carátula también. Y todo. Batman. Tengo peliculones ahí. Música. Veis. Sale con las carátulas. Sale chulo. Está muy bien. A mí me encanta este Media Center, es de lo mejorcito que he visto. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Yo creo que es muy práctico, de lo mejor que he visto para ver la tele, para ver la tele y como habéis visto de todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.